Seis días después, se reúnen para analizar los resultados. Primer Consell Nacional de Esquerra tras el 27S y aquí, una vez más, Oriol Junqueras evita respaldar públicamente a Artur Mas. El paper de cadascun de nosaltres és clarament irrellevant, perquè allò que és important és la independència. La independència, eso es hasta el momento lo único que comparten con ellos. Hoy, en la CUP, debaten cuáles serán las líneas rojas de su programa en la negociación con Junts pel Sí. Una negociación en la que no confían en Ciudadanos. Según Inés Arrimadas, es más lo que separa Junts pel Sí y la CUP que lo que les une. Ciudadanos ve lejos un programa de gobierno común, a la vez que culpan a Artur Mas de la inestabilidad política que vive Cataluña. Por su parte, en el PSOE hablan de voluntad de entendimiento y capacidad para llegar a acuerdos, e insisten los socialistas en que la España de 2015 no es la de 1978. Por eso, apuestan por una reforma de la Constitución. Respetar al otro, reconocerlo, siempre en el marco del respeto a las reglas del juego, del respeto a la ley, pero también con una voluntad clara de poder pactar. Desde el gobierno aseguran que la comunidad internacional respira tranquila con el resultado del 27S, aunque ahora lo que preocupa fuera de nuestro país, dicen, es la inestabilidad de Cataluña. Un gobierno tipo Syriza supondría una enorme desconfianza en Cataluña de los inversores internacionales. El dinero siempre es cobarde y cuando ve un gobierno cuyas ideas no son claras o son claramente contrarias a lo que es la economía de mercado, pues se desplaza a otros sitios. El ministro de Exteriores defiende el diálogo con Cataluña, pero no para avalar la tesis del golpe de Estado, dice, que pretendía Artur Mas.